¿Dónde? Ah, vale. Ah, coño. Medio mapa en un momento. Estos dos van a ser los últimos que me haga. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ay. Pues bastante bien, de hecho. Algo cansado, porque hoy he estado haciendo más tiempo bici, pero bien. Vale. Me pica el ojo. Ah. Puto ojo. Tengo que estar relativamente atento. Google trabaja de una forma muy extraña.
O muy normal, pero no. No estoy acostumbrado yo a este tipo de periplos. Me han parado el tema de pagos, ¿vale? Esto lo estuve explicando cuando pasó. Y me tienen que enviar una carta a mi casa para verificar que es mi casa. Bueno, no para verificar que es mi casa, que sí al mismo tiempo, sino para verificar que soy yo. Claro, yo me quedo así pensando y digo, ¿y no es más fácil mandarme un SMS y ya está? No, pero es que el móvil te lo pueden robar. Tu casa no. Bueno, a ver. Permíteme decirte que robar correo no es tan raro. Que te roben el correo teniendo un buzón no es tan extraño. A menos que sea un... ¿Cómo se llaman las cartas estas que se tienen que entregar sí o sí a mano, tío? ¿Certificado? Certificadas, vale. Que en el caso de que sean certificadas, aquí hay otro problema. Y es, no te dicen cuándo va a llegar. Dicen más o menos. Dicen más o menos. ¿En qué lapsus de tiempo te puede llegar? Yo me quedo así pensando y digo, yo, que estoy todos los días con los cascos puestos, 6 horas al día, que son las 6 horas que estoy en directo. No, no, es que aunque me quede en casa, si llega por la tarde, yo no me entero. Claro, es que mi problema realmente recae en eso. Que es como, no sé exactamente cuándo llega. En el caso de que llegue en un momento en el que esté en directo, no me voy a enterar. Y si es certificada y me la tienen que dar en mano, será como... El mayor upsí. Claro, pero me tengo que enterar sí o sí, porque si no, si me han dado de plazo hasta septiembre. Si en septiembre ¿cómo se dice esto? No pongo el código que va a estar dentro de esa carta.
me quitan el contrato de YouTube. En plan, qué guachi. ¿Qué cómo mola? Sí, no, no. Plazo ahí. Plazo ahí y menos mal. Porque yo me meto en el... En el este, de que me den 2 meses. Y por lo que sea, tenga un solo error. Y te quedas sin tiempo. Claro, a ver, yo supongo que todo dependerá de... Del correos de... Del sitio. Exactamente por eso es por lo que no pueden llegar a decir... Si te va a tardar tanto. A todo el mundo le dirá... Sí, mira, te va a tardar alrededor de una semana. Pero yo que sé, darme un plazo. ¿Sabes? Pues mira, sí, te va a llegar entre tal día y tal día. Más que... O sea, más que nada... Para en el caso de que no llegue porque ha pasado algo... Porque puede darse el caso... Poder decir... Oye, que no ha llegado. Lo habrá. Lo más probable es que lo habrá. Porque... Ahí está el tema. Es que no se avisa. Un día llegará. Uy. Claro, es que por esa regla de tres tendría que no tener cascos ahora mismo también. Es que ahí está la cosa. O sea, por esa regla de tres tendría que estar durante una semana haciendo just chatting. Porque puede llegar en cualquier día de esta semana, cualquiera. Ahí está la jodienda. Porque encima ya sabes cómo nos hablar. Cómo es correos. O sea, a lo mejor te lo manda el primer día, como te lo manda dentro de una semana. Los just chatting, los charlando, los que me pongo en plan a hablar simplemente a cámara y ya. Pero es que personalmente yo me aburro muy rápido de eso. Tengo que estar haciendo algo... siempre, todo el rato. Aunque no sea muy de allá, ¿sabes? Por ejemplo, creo que... Ahora mismo estamos pillando coleccionables. Tampoco tiene ahí mucha historia. Pero ya estás haciendo algo, ¿sabes? Claro, pero ¿a qué vas a jugar sin cascos? Es que ahí está mi... Ahí está el tema.
Claro. Ahí está la historia. Es una movida porque... Es que lo estuve pensando y dije... ¿Y en el caso de que llegue y esté yo en directo? Claro, juegos casuales, ¿no? Sería, porque si no... Claro. Yo, por ejemplo, acostumbro a jugar a cosas o que tienen música o que es muy importante el sonido o cualquier cosa así, ¿sabes? Lo que sé, por ejemplo. Me meto el ejemplo. Yo me quiero pasar en un futuro los Far Cry, ¿vale? Que en tema musical son muy buenos. Son muy buenos. Imagínate que por lo que sea. No puedes. No puedes escucharlo. Como ti. Da como la bajona, ¿sabes? El. Uf. Pero bueno, a ver, tengo la fe de que en el caso de que llegue y no esté yo, o no me entere, es mucho más probable lo segundo que lo primero. Tengo la fe de que me llamarán. O me mandaron un correo de no estaba en casa. O algo así. También. Sí, a ver, en general cualquier cosa me vale. O sea, en esto sí que me raya porque tengo mucho tiempo. Pero al mismo tiempo es como uff. No, como que no lo quiero dejar para más adelante, ¿sabes? Porque estuve mucho tiempo intentando monetizar ese canal. No quiero que se vaya a la wea. Ah. Básicamente es como yo mientras que me llegue a tope. Aquí se pide poco.
Sigo sin entender por qué tiene que ser una carta a mi casa, pero... Pero oye. Cada uno con sus mierdas. Ay. Claro, es que ahí está el tump, el tumpto, tío. El punto, que es en plan, yo qué sé, un SMS. Lo típico, ¿no? Plan, verifica, vamos a verificar que esto es tuyo. A ver, sus motivos tendrán, digo yo. Siempre hay motivos, pero... Shitty workmanship. Ah, vale. Pero ese es el tema. Hasta entonces, pues tranquilito estoy. También porque hago un poco lo que quiero, como quiero y porque quiero. O sea, no te voy a engañar. Que eso siempre ayuda. Como... Es igual, mira. Hace nada, la última serie que terminé era la de... El Daylight The Following. ¿Vale?
un videojuego que va de un apocalipsis. Sin más. Y por ahora está pillando el rebufo que pilló el... exactamente el mismo rebufo de visitas en YouTube que pilló el Dead Island 2. Otro videojuego de otra apocalipsis. Diferencias. A ver, ambos me salieron entre comillas gratis. Digo entre comillas porque uno, o sea, el Dead Island 2 me lo dieron junto a... me lo dieron junto a mi gráfica. Y el... el Daylight es gracias a la Epic Store. Claro, pero el Daylight es un juego... de... 2015, creo. Creo que sí. Y el otro uno es 2023. Claro. Tú te pones a mirar así y dices... si es que casi me sale más rentable hacer todo lo gratis y ya, ¿no? Obviamente se diferencia en cuatro mierdas, o sea... como el Dead Island es nuevo, pues los anuncios que salen ahí... son más caros, básicamente. O de eso me he dado cuenta, porque va generando bastante más. Tío, me acuerdo hace... cuando empecé en este mundillo, había mucho miedo, pero mucho miedo de hablar del dinero, pero muchísimo. A ver, yo considero... también soy una persona que a mí no me mola. Que yo vivo con lo justo, no me... Yo puedo tener todo el dinero del mundo.